el propósito fundamental de este cambio del servicio que se está ofreciendo en el módulo médico obedece a dos pilares fundamentales. El primero de ellos es mejorar los servicios médicos que tienen los trabajadores activos, pensionados, jubilados y sus beneficiarios. Se hizo un análisis minucioso de cómo se había llevado desde su creación, y la finalidad de haber creado farmacias era para poner una utilidad y poder dar frente a los pensionados, cosa que en 23 años pues nunca dio utilidades farmacias, y nos dimos a la tarea de empezar a investigar qué era lo que estaba mal. Cuando llegamos y tomamos el control, pues farmacias tenía una deuda de casi 100 millones de pesos entre diferentes proveedores. Terminamos haciendo una licitación para poder dar el mejor servicio y pues lo que se merecen los trabajadores del gobierno del estado. Dentro de los beneficios tangibles tenemos los siguientes. En atención de primer nivel, ahora de manera completa se dará el servicio de primera atención médica solo en los módulos médicos de atención a la salud de manera integral. Esto indica que el trabajador, al acudir a estos módulos, va a recibir esa atención, y este sistema nos va a permitir que, de acuerdo con un aforo previamente calculado, tendrán que esperar un promedio de entre 10 y 15 minutos para poder recibir la atención médica. Van a encontrar medicamentos, van a encontrar los servicios de optometría, consulta médica general, va a haber consulta de nutrición, terapias psicológicas, consulta dental, revisión dental con cámara intraoral, consulta de optometría, revisión de la vista de manera digital, examen de la vista y estudios de laboratorio del cuadro básico. Que puedan ellos recibir lo que ellos por derecho tienen, se van a convencer de que este proceso ha sido un acierto en la política de nuestra gobernadora para cambiar el esquema.